Bueno, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que de pronto nosotros vamos caminando alegremente en nuestra vida, ¿sí? Y nos caemos en un pozo, ¿sí? Veníamos caminando por acá y nos caímos en un pozo. Este pozo representa el momento en que estamos en nuestra vida, por así decirlo. Y aquí estamos nosotros. Este es el fondo del pozo. Estamos aquí tratando de mirar cómo salir desde hace años con los pies en la tierra, mirando hacia arriba cómo salir y no podemos salir porque es demasiado alto. Y en este pozo hay una soga. Intuitivamente hacemos lo que sabemos hacer, nos agarramos de ella y tratamos de tirar. Sin embargo, no logramos salir. Tratamos de salir de este pozo puede llamarse ansiedad, este pozo puede llamarse depresión, ¿no? Podríamos llamarlo depresión, ansiedad. Ansiedad social, ¿sí? Los problemas para vincularnos, el sentirnos, por ejemplo, con malestar cada vez que vamos a reuniones sociales o cada vez que tenemos que dar una exposición pública frente a otros, o una fobia, o los ataques de pánico, o el malestar que siento cada vez que salgo a la calle, en el caso de una persona con agorafobia, los mareos, los dolores de cabeza, en la persona con pánico, etc. También pueden ser problemas no clínicamente relevantes, aunque no sean del campo de la psicopatología. Por ejemplo, el recuerdo de esa expareja, un engaño de pareja, etcétera, etcétera. Culpa, no importa. Este pozo representa ese lugar donde eso que queremos eliminar. Y hace tiempo que estamos tratando de tirar de esta cuerda para salir de ahí, para tratar de controlarlo, cambiarlo y volver otra vez a la superficie, ¿no? El problema es que esta cuerda tiene una particularidad, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Que nosotros vamos a hacer de cuenta que del otro lado del pozo hay dos columnas de hierro, así, por ejemplo. Dos columnas, una pequeña plataforma y una polea que gira en círculo, ¿sí? Esta cuerda va hacia atrás, ¿sí? Y vuelve por debajo, agarrada a unos pequeños grilletes a mis piernas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo hago lo que sé hacer, lo que la mente me enseña, lo que sé hacer en el mundo exterior, que es tratar de controlar mis problemas, tratar de evitarlos o controlarlos, tratar de sacármelos de encima. Y es lo que llegan, por ejemplo, los pacientes a los consultorios pidiendo curar sus problemas, ¿no? Entonces tratan de, que viene a decir algo así como eliminarlos. Tratan de tirar para salir del pozo, para salir de sus problemas. Quieren tirar más fuerte. Piensan que el problema es que cada vez hay que tirar más fuerte. Tengo que controlar más mi ansiedad. Tengo que controlar más mi depresión. Tengo que controlar más estos pensamientos que me acosan. Estos pensamientos intrusivos, desagradables, que yo no elijo. Me viene a la cabeza que soy un fracasado, que no soy lo suficientemente bueno, que mi pareja no me va a querer. Tengo que tratar de o evitarlos o tratar de luchar contra ellos. Luchar significa tratar de tirar más fuerte la cuerda. Cada vez tiro más fuerte. Las fuerzas se van propagando cada vez más, más, más. ¿Y qué pasa? Me siento cada vez más tironeado. Cuanto más tiro, más abajo estoy. Más anclado al pozo estoy. ¿Se entiende? Es decir, es más, me siento cada vez con menos posibilidad de movimiento hacia los costados, porque cada vez me siento más tensionado para arriba y para abajo, y por lo tanto, cada vez más puedo moverme dentro del pozo. Es decir, mi vida cada vez se constriñe más, se hace cada vez más apretada. ¿Y cuál es el punto de esto? A lo mejor no podemos salir de ese pozo. A lo mejor la vida
Siempre estuvimos acá y la vida implica depresión, ansiedad, etc. A lo mejor, cuanto más tiro, más me tira para abajo y menos luz veo desde arriba, ¿sí? Es decir, peor me siento cuanto más trato de controlar muchos de mis problemas. Quizás de lo que se trata no es de tratar de controlar esto, de tratar de tironear cada vez más fuerte, de encontrar una cuerda más gruesa o de tirar con mayor fortaleza. De lo que se trata es justamente de soltar la soga. De lo que se trata justamente es de dejar de tirar, ¿sí? A lo mejor de eso se trata, dejar de tirar, soltar la soga. Y eso quizás no hace que mi depresión, mi tristeza, mis pensamientos recurrentes desaparezcan. Pero por lo menos que mi vida empiece a tener más movilidad. Que yo quizás me pueda sentar y descansar un rato. Que a lo mejor pueda sentarme en el piso y empezar a hacer otra actividad. Que a lo mejor pueda dedicarme a las cosas que me gustaban aún adentro del pozo. Como bailar, por ejemplo. Cantar, por ejemplo. Moverme de un lado al otro. Y sentirme un poquito más libre. Sí, voy a estar en el pozo. Porque la vida es esto, justamente. Implica también la tristeza, los pensamientos desagradables, pero también implica la entrada de luz, también implica la alegría, también implica buenos momentos, también implica hacer cosas que me apasionan. El que decide qué hacer dentro del pozo soy yo. El que decide qué es lo que es valioso y quiero hacer presente en mi vida, aunque sea con malestar, soy yo. Y cuando empiezo a hacer lo que yo quiero de mi vida, aún con malestar, el malestar deja de tener protagonismo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.